Gracias por acompañarnos una vez más en Palabra de Mujer. Hoy tenemos un programa excepcional, diferente, especial. Además tenemos invitados e invitadas muy especiales, como ustedes podrán ver. Esto es fuera de serie y es una realmente una experiencia muy interesante. Tenemos para ello invitadas como Grettel Gamboa, Ariane Grau y Cristibel Leandro, que nos van a hablar sobre el tema de la lactancia materna y unas actividades que se han venido desarrollando en Costa Rica que han llamado Mamatón. En Costa Rica se cuenta desde el año 2009 con una política pública de lactancia materna, establecida por el Ministerio de Salud en coordinación con la Comisión Nacional de Lactancia Materna. Esta política tiene como objetivo maximizar la salud integral de las madres, las niñas y los niños, las y los jóvenes, las familias y la población en general. Vamos a iniciar de inmediato hablando sobre cómo nació esta actividad llamada Mamatón. Ariane. Bueno, la primera mamatón que hicimos en Costa Rica, porque es una actividad que se hace en muchas partes del mundo, pero en Costa Rica la primera que realizamos fue en el año 2013. La realizamos en Plaza Lincoln a partir de la denuncia que hizo una madre porque no le permitieron, estaba dando de mamar a su niña pequeña de meses, y le dijeron que no podía hacerlo en ese lugar donde estaba, era un pasillo del centro comercial, sino que tenía que ir a la sala de lactancia. Su cuñada en ese momento hizo una carta en La Nación, y varias madres que vimos la situación sin conocerla, ni siquiera a ella, pues nos enojamos y dijimos que deberíamos hacer una protesta en el Plaza Lincoln, y así fue que se hizo la primera mamatón en enero del 2013, que llegaron más de 100 mujeres a dar de mamar en el mismo lugar, en la misma Plaza Lincoln, que fue donde le habían prohibido dar de mamar. Eso fue en el 2013. En enero del 2013. ¿Y luego se han realizado más, 2014, 2015? No, fue en agosto del 2013, se realizó la segunda, que fue en el Colegio de Señorita, afuera del Colegio de Señorita, que en ese caso era una estudiante que tenía madre, adolescente, que tenía su bebé y no le permitían llevarlo al colegio para dar de mamar. Y la última es la que recién realizamos en el Multiplaza Escazú. ¿Qué logros se han alcanzado con estas actividades? Bueno, a mí me parece que es importante despertar conciencia que el hecho de dar de mamar es un acto completamente natural, que, gracias mi amor, que los bebés necesitan ser amamantados y amamantadas cuando sienten hambre, ¿verdad? Sin importar el lugar, más bien habría que normalizarlo, ¿verdad? Entonces es un poco despertar la conciencia en la sociedad. Y bueno, para mí me parece un logro súper importante tras la segunda mamatón, porque se firmó un acuerdo con el Ministerio de Educación Pública para que tanto alumnas como maestras tuvieran un espacio en los colegios para amamantar a sus hijos. ¿Se han sentido incómodas las madres al amamantar en público? Grettel, ¿cuál ha sido la experiencia? ¡Qué lindo! ¡Gracias! Grettel, me decís que ha habido situaciones donde han sido acosadas visualmente, donde ellas se han sentido observadas, ¿verdad? Han habido gestos en público donde se han sentido discriminadas, ¿verdad? Y además esto se ha dado en el marco de dependientes de tiendas o de centros comerciales, quienes les han dicho claramente que no pueden hacerlo en el espacio, ¿verdad? En el espacio público. Entonces las mamás se sienten discriminadas y acosadas en su acto de amamantar. ¿Se respetan realmente los derechos de las madres lactantes en Costa Rica, Ariane? Yo creo que no, en general no se respetan. Lo de amamantar en público es una expresión más realmente de los miles de obstáculos que las madres tenemos en la sociedad y en particular en el periodo de lactancia, ¿verdad? Que se supone que debe ser el periodo donde más protección debemos tener las madres. Entonces, lo de amamantar en público es una expresión, pero por ejemplo En el ámbito laboral se da mucho irrespeto y violación a los derechos de las madres lactantes, es decir, la legislación ya establece que las madres lactantes tienen el derecho a tener una licencia por lactancia. Esa licencia de lactancia implica, en primer lugar, tener una hora de tiempo, digamos, adicional, es una hora que no tiene de licencia, que no tiene que llegar al trabajo, y que es para pasar con su hija y con sus hijos, ¿verdad?, para amamantar. Además de eso, tiene el derecho a tener tiempos de descanso todas las veces que se necesita, así lo establece el Código de Trabajo. Esos tiempos de descanso creo que en general no se dan nunca, y cuando los dan, más bien los rebajan de esa hora. Entonces ahí, ¿verdad?, le quitan un derecho para dar nosotros, que es el tiempo que generalmente las madres necesitamos para hacer la extracción de leche, para poder mantener la lactancia, ¿verdad? Y después el otro, que me parece que es el derecho más violentado, es que las madres en periodos de lactancia tienen una protección especial, tienen un fuero especial, que es prohibido su despido. Exacto. Y sin embargo, es más, la mayoría de las madres ni siquiera conocen que tienen ese derecho, que en periodo de lactancia, no importa cuánto tiempo dure la lactancia, tienen una protección especial y no pueden ser despedidas. Y están siendo las mujeres despedidas, ¿verdad? Te paso a decir, están siendo despedidas permanentemente, y también con el ¿verdad?, la vista gorda de las autoridades, que tampoco hacen nada para impedir esos despidos. Los cuartos de lactancia son una verdadera alternativa, tanto en los centros comerciales como en los centros de trabajo. En muchos centros de trabajo hay salas de lactancia. ¿Son una buena alternativa a esos espacios? Yo lo que diría es que deberían ser una alternativa. Es decir, si la mamá se siente cómoda de utilizar ese espacio y los bebés también, bien, ¿verdad? Pero como decía antes, en realidad, así como nosotros sentimos hambre en cualquier momento, ¿verdad?, la necesidad es inmediata, ¿verdad? Entonces, o sea, hasta que se llegue a ese lugar, ¿verdad?, o a ese espacio, si una está cómoda, sentada donde esté, sea en un parque, sea en el bus, sea en un food court, ¿verdad?, entonces debería poder hacerlo ahí. Y yo pienso que sí, el problema está en la gente que lo ve, sea con morbo, sea con doble sentido, o que se escandalice, ¿verdad?, o que no lo tome a bien, ¿verdad? Lo que habría que hacer, siento yo, es naturalizarlo. El hecho de que en algunos lugares las mujeres tienen que recurrir al baño, al servicio sanitario, para extraerse la leche o para dar de mamar, ¿es este un lugar recomendable? Que consecuencias o qué condiciones negativas puede tener ese lugar? Sí, claro, bueno, la pregunta es, ¿quién va a comer al baño, verdad? ¿Quién de nosotras o de nosotros va a comer un baño, se va a tomar el café con el pan al baño, o va a comerse el almuerzo al baño? O sea, nadie va a hacer eso al baño. Entonces, además de la incomodidad para la mujer especialmente, tener que ir a extraerse la leche o dar de mamar en el baño, también el desaseo, ¿verdad?, la falta de higiene para la criatura que está en ese momento amamantando. Entonces, efectivamente, en muchos centros de trabajo a las mujeres se les insta a que vayan a extraerse leche al baño. Y bueno, también es un tema que hay que salvaguardar. Ariane en esto puede ser como más clara. En tanto, en los espacios de trabajo se está abogando porque los espacios con más de 30 mujeres tengan una sala de lactancia para extraerse leche, para amamantarse, es el caso, y que esté bien equipada. Entonces, en este sentido, la recomendación de ir al baño, ¿verdad?, en cualquier lugar, es una ofensa para nosotras como mujeres madres, y es una ofensa para nuestros hijos y para nuestras hijas. Es importante, Maricer, que lo de las salas de lactancia en los centros de trabajo, que es diferente, digamos, como a los lugares públicos, ¿verdad? Pero en los centros de trabajo, la sala de lactancia es una obligación para toda institución o centro, digamos, cualquier centro de trabajo que tenga más de 30 mujeres. Eso está en el Código de Trabajo nuestro, en el artículo 100 del Código de Trabajo lo establece. Y ese es otro de los derechos que tenemos las mujeres madres trabajadoras lactantes, que no se cumplen, prácticamente es una excepción, es una excepción, pero es un derecho que está, y eso está en la ley. Yo creo que más bien tenemos que abogar porque haya un lugar, una sala de lactancia en cada centro de trabajo donde haya una madre en periodo de lactancia, claro, y lo necesite. Y no se necesitan tantas condiciones, es decir, pero que esté el espacio, que ya ha dejado de ser un una sala para amamantar, porque generalmente las madres estamos lejos de los hijos cuando estamos trabajando fuera de la casa, ¿verdad? Eso ya no es una realidad, eso no se corresponde a la realidad, pero es el lugar que se usa para extraerse la leche, que sí es importante para poder mantener una lactancia exitosa, ¿no? Que podemos hablar ahora más. ¿Es conveniente brindar la lactancia sin horarios o cuando él o la niña lo necesitan? ¿Qué se recomienda en ese sentido? Sí, es que, a ver, nosotros normalmente tenemos horarios para comer, ¿verdad? Pero realmente, así como los adultos, los niños deben comer cuando sientan hambre. Y bueno, hay que tener en cuenta una cosa, y es que la lactancia no solamente es para alimentarse, ¿verdad? Está el apego, la conexión emocional entre mamá y bebé, el consuelo, después para una misma, bueno, se le elevan los niveles de oxitocina, ¿verdad? En una situación de estrés se relaja, entonces es maravilloso, es perfecto, no debería tener horarios, sino tener la libertad de dar, de mamar en el momento en el que se sienta, ¿verdad? Que bebé lo necesita, a veces está llorando y se consuela y todo está bien, me explico, o sea, es parte de la naturaleza y lo que habría que hacer es dejarlo fluir, nada más. ¿Qué acciones están tomándose, Ariane, para lograr el cumplimiento de esta política que tenemos en este país y también de los artículos que el Código de Trabajo tiene de protección hacia la lactancia materna? ¿Hay algunas acciones para lograr el avance de estos derechos en las mujeres? Bueno, en realidad yo creo que todavía estamos pasando de más bien en un periodo como más bien de despertar, yo diría, ¿no? De un poco de organizarnos como madres, ¿verdad? Porque ese tipo de organización no la hemos tenido. Y bueno, yo creo que las mamatones estas que hemos hecho han servido para eso, también para identificarnos como actoras políticas, que tenemos voz, que tenemos derechos y que tenemos capacidad de organización y de exigir derechos, ¿verdad? Entonces hemos empezado con este derecho de amamantar en público, pero sí, digamos, a la vez siempre que hemos hecho las mamatones y hemos hablado, hemos tenido la oportunidad de hablar a los medios, también hablamos de esta integralidad de todos estos derechos que están, por ejemplo, en el Código de Trabajo y no se cumplen. Entonces yo creo que estamos a nivel de sensibilización todavía de la población, incluso de las organizaciones, es decir, de las organizaciones sociales, sindicales, políticas, de mujeres, que no tienen estos temas en sus agendas. Entonces estamos realmente en un periodo muy incipiente, digamos, de acciones. Yo esperaría que ojalá, digamos, esto vaya tomando fuerza, ¿verdad? Y que podamos, ojalá, como nos hemos organizado para hacer una mamatón y exigir el derecho a amamantar en público, también para exigir salas de lactancia, para exigir que no se despidan a las mujeres en periodo de lactancia ni embarazada, para exigir más derechos, los derechos laborales que ya están y algunos que son necesarios todavía ampliar más, ¿no? ¿Cómo ha sido la respuesta en los centros comerciales, más que todo de la administración del centro, no tanto de las personas que visitan el centro, que usted ya nos explicaba que hay de todas las reacciones posibles, pero en cuanto a la administración, porque de pronto ustedes organizan esto, le piden permiso al centro o de pronto aparecen, ponen las sillas y así. Están... ¿Así ha sido? Sí, así ha sido. Bueno, porque los centros comerciales son espacios también públicos, ¿verdad? Entonces nosotros nos hemos organizado, hemos hecho una convocatoria masiva y ahí asistimos las personas que podemos asistir, ¿verdad? Los centros comerciales, por su parte, a veces solicitan, bueno, cuál fue la situación que ameritó ese evento, ¿verdad? Y en algunos casos han hecho acciones, digamos, afirmativas, tal vez en Plaza Lincoln, ¿verdad? Creo que fue que hicieron la sala de lactancia, que estaba esto, ajá, ya estaba. En Multiplaza Escazú lo que nos sucedió fue que pusieron un rótulo nada más, un poco ambivalente, digamos, ¿verdad? Donde apoyaban la lactancia, pero la imagen era una mujer con un bebé con chupeta. Entonces, bueno, no era precisamente nuestro interés. ¿Y esa fue la razón por la que lo hicieron en Escazú, entonces? No, porque por otra mamá, ¿verdad? Que le llamaron la atención por estar amamantando a su bebé de 2 meses, fue un guarda de seguridad en el food court y después entró a una tienda y una empleada de la tienda como que la estaba viendo incómoda, ¿verdad? Entonces ella se sintió mal Y entonces, a raíz de esta situación, nos organizamos por tercera vez. Amamantar es un acto de amor, es además un acto de responsabilidad, y estamos aquí para decirle a la gente que esto es una necesidad fisiológica que tienen los niños. Las mamás no tienen por qué ir a esconderse a un baño a darle de comer a sus bebés. Si cualquier persona va a un centro comercial y se compra una comida, tiene derecho a decidir si se la come en el área de comidas o si se la come en el parqueo. Nadie tiene por qué decirnos a nosotros que debemos de ir a amamantar a nuestros bebés a un baño. Está bien que existan las salas de lactancia, está bien que estén acondicionadas con las condiciones básicas que se requieren para amamantar a un bebé, pero eso siempre es una opción. La mamá puede decidir si va a la sala de lactancia o no. Ya es tiempo que se deje ver el dar de mamar como un morbo, con esa doble moral, es importante que la gente tome conciencia de los beneficios que trae la lactancia exclusiva. Yo creo que es importante que la gente conozca que tenemos un derecho de dar de mamar a nuestros hijos donde sea, cuando sea necesario, las veces que sea necesario, estemos donde estemos. Resalto la importancia para la concienciación hacia la sociedad, de que vea con naturalidad el acto de amamantar, y para que las mujeres también se empoderen en el ejercicio de su derecho, en libertad, de una maternidad consciente, sin juicio, sin estar sometida al señalamiento, y también por el derecho del niño a estar alimentado libremente cuando su necesidad así lo indique. Esta señora las buscó a ustedes para plantear su queja, o cómo se dieron cuenta ustedes que ella le pasó eso en Escazú. O sea, lo que estoy tratando es de saber cómo se organizan, si tienen una página web, o cómo alguien podría localizarlas. Porque esto sucede en Escazú, pero Ariane, usted no vive en Escazú, ¿verdad? No. Entonces, ¿cómo se entera de lo que pasa en Escazú? Sí, bueno, tenemos una página de Facebook que se llama Mamatón, la teta se respeta, que es una página pública. Que allí, digamos, nos pueden escribir y poner denuncias en casos similares, y es una página, bueno, que mientras no hay denuncia también sirve como para informar de estos derechos y sensibilizar, ¿verdad? Desde ahí. Y además, bueno, nosotras tres pertenecemos a un grupo que se llama La Tribu de la Mamatón, que ya es un grupo cerrado, no es un grupo público, pero es un grupo de madres, que es un grupo de apoyo entre nosotras para... Muchas surgió a partir de la primera mamatón, es decir, cuando la primera mamatón sí no estábamos organizadas, no teníamos grupo, éramos amigas que nos conocíamos, algunas, y otras que nos fuimos contactando, y ya después, digamos, ahí sí tenemos este grupo, y entonces, pues, ahí siempre estamos como, pues, con las antenas puestas, ¿verdad? Es un grupo que sirve de contención, de apoyo para las miles de dificultades que tenemos en la maternidad, pero que nos activamos también para actuar ante estos casos. Digamos, ya la segunda mamatón del Colegio Señorita y esta tercera las organizamos desde ahí. Desde la página. Desde la página. ¿Y cómo ha sido la experiencia de ustedes de pertenecer a esta actividad? Porque es un activismo, ahora ustedes son activistas, y posiblemente esa no fue la idea en principio cuando ustedes deciden traer al mundo a su bebé, y terminan ahora como activistas de... de la lactancia materna. ¿Cuál ha sido esa experiencia para usted, Cristibel? Para mí es muy importante porque, a ver, la gente en la calle tal vez juzga, critica, ¿verdad? O lo ve mal, pero no sabe qué hay detrás, una historia que hay detrás. Y, o sea, la verdad, y para las que no lo sabían, amamantar no es fácil, ¿verdad? Yo realmente lo empecé a disfrutar después de los 3 meses. Antes de eso era doloroso, o sea, incluso hubo un momento en el que usé fórmula, le cayó súper mal a mi beba, ¿verdad? Y eso que yo era una mamá informada. A partir de ahí me empecé a informar más a través de la Liga de la Leche, ¿verdad? Iba a grupos de mamás, siempre estaba como muy al tanto de todo. Entonces yo creo que es adquirir una conciencia de lo valioso que es, los beneficios que le trae a mi hija. Para mí es lo mejor que le puedo heredar, ¿verdad? Y los beneficios que me trae a mí misma. Por ejemplo, hay un porcentaje, en este momento no recuerdo cuál es, que cada año que se da de mamar se reduce la posibilidad de tener cáncer de mama, por ejemplo. Entonces, eso y unirse, ¿verdad? La sororidad, que creo que es importante. Hace años existía esto, ¿verdad? Que una frase africana, un proverbio africano que dice que para criar un bebé se necesita una tribu, ¿verdad? Entonces es importante conocernos. A mí me ha pasado, una vez que me pasó que tenía Ámbar dolor de oído, y una mamá de este grupo, de la tribu del Mamatón, llegó a mi casa sin conocerla a dejarme un remedio. Y qué importante que es esto, ¿verdad? Porque realmente a veces las mamás estamos muy solas, ¿verdad? Pero el hecho de tener un apoyo de una tribu, de otras mamás que les pasa exactamente lo mismo, entonces una se siente apoyada, se siente más fuerte, ¿verdad? Y creo que es un logro. Por supuesto. Entonces el hecho de estar en una mamatón o en una marcha para lograr que la licencia de maternidad sea de 7 meses, o sea, es empoderarse como mujer, como mamá, ¿verdad? También es una forma de informarle a otras mamás que tienen derechos, ¿verdad? Un poco despertar y unirse, que creo que es muy, muy importante. ¿Y para usted, Grettel? Sí, bueno, yo creo que la maternidad es un acto político, ¿verdad? Yo creo que definitivamente se pueden hacer muchas revoluciones desde nuestras vivencias maternas, ¿verdad? Con respecto a la lactancia, respetamos, bueno, yo al menos respeto a cualquier mujer que decida no dar de mamar, porque bien lo decían de Simón y Saavedra en una tesis de 1992, que cuando se amamanta se hace con toda la historia personal. Entonces hay historias personales que tal vez no cuajen bien, tal vez con el acto de amamantar, y creo que también son decisiones que se tienen que respetar, porque es parte de respetar las decisiones de las mujeres, ¿verdad? Sin embargo, sí concuerdo totalmente con Cristibel en que las mujeres ojalá nos informemos mucho mejor sobre, por ejemplo, los beneficios de la lactancia, con una información que sea más oportuna, más veraz, no una información meramente comercial, que siempre en esto se da mucho desde el comercio y la venta de fórmulas, ¿verdad? O la negación de las posibilidades que puede tener el cuerpo de una mujer, porque muchas mujeres se les dice, no tiene suficiente leche, entonces dejan de amamantar, o no puede, no lo va a engordar. O sea, se le niega como esa posibilidad, y entonces muchas mujeres lo creen, ¿verdad? Creo que mi vivencia sobre la maternidad de mi hijo ha sido mucho más fácil desde que estoy en el grupo de la tribu, porque en efecto compartimos no solamente las dificultades, como bien lo apuntaba Ariane, sino también las alegrías y las dudas y puntos de vista también diferentes, pero siempre en el marco del respeto, de la sororidad, como decía Cristibel, o sea, del encuentro entre mujeres madres, y de si somos 240 mujeres, ahí hay 240 maternidades, ¿verdad? Entonces, claro. Yo en lo personal siento que ha sido una vivencia muy hermosa y muy políticamente comprometida. De ahí es un poco, tal vez, el eslogan que usamos en esta mamatón, que es la teta se respeta, ¿verdad? Que es un poco decir, respétennos, ¿verdad? Es decir, lo de la teta es simbólico, respétennos como mujeres, pero como personas y como niños y como niñas también, que tenemos derecho como mujeres, como madres, como niñas y como niños, pero tal vez la teta simboliza ese vínculo ¿verdad?, que hay entre nosotros y que estamos pidiendo respeto en la maternidad, en la crianza y en la forma en la que nos relacionamos con nuestras hijas e hijos. Muchas gracias. Estamos cerrando nuestro programa ya, Grettel. Muchas gracias a Grettel, a Ariane y a Cristibel por acompañarnos en Palabra de Mujer y de forma tan clara explicarnos las ventajas, las virtudes y las aspectos positivos para las madres, las niñas y los niños de la lactancia materna. Gracias por acompañarnos en Palabra de Mujer y quédese con Canal UCR TV Consentido.